Encuesta de Clima Organizacional 2019 aumentó la percepción positiva de nuestro clima organizacional. Nuevo despacho Mina, modernidad en instrumentos y mayor confort. Nuevamente los trabajadores y trabajadoras de la compañía respondieron masivamente al llamado a contestar la encuesta de clima organizacional realizada entre diciembre y enero pasados, alcanzando una tasa de participación de un 80,3%. La alta participación obtenida en la encuesta, que se viene realizando desde hace 4 años, nos ha permitido conocer cuál es nuestra realidad e identificar oportunidades de mejora. Esto se aprecia en el aumento del promedio del clima organizacional de un 4,1% en la encuesta 2019 respecto de la encuesta 2018, alcanzando un 71,3% de percepción favorable, llevando a la compañía a un nivel positivo, de acuerdo a los estándares establecidos para el instrumento. La totalidad de las 17 dimensiones que mide la encuesta mejoraron su calificación por parte de los trabajadores y trabajadoras, 5 de ellas de manera significativa: ambiente interpersonal, condiciones físicas de trabajo, gestión del cambio, comunicación empresa y desarrollo. Igualmente destaca la mejora del indicador de satisfacción laboral, que subió un 4,7% para alcanzar un 92,8%. Y de satisfacción general, que aumentó un 4,5% para llegar a un 94,3%. A partir de marzo se informarán en cada área sus resultados específicos, permitiendo identificar las dimensiones con menor y mayor evaluación y plantear los planes de mejora respectivos. Con el objetivo de mejorar las condiciones de operación en las oficinas de despacho Mina en Rosario, durante el segundo semestre de 2019 se habilitaron sus nuevas instalaciones en las dependencias del 460. Esto permitió superar las deficiencias en temas de espacio e iluminación y renovarla con tecnología de vanguardia. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Mejorar en primera instancia, a propósito de nuestro ciclo de gestión de riesgo, el confort de la gente que trabaja en el despacho. Tenemos que pensar que la gente que trabaja en el despacho son 24 horas, turnos de 12 horas cada uno, ¿no es cierto? Y estas personas en la práctica estaban 12 horas sentados frente al computador, en una sala que era medio oscura, y con los espacios bien reducidos. Le trajimos una sala mucho más amplia donde tenemos un confort mucho mejor. Benavides agregó que junto con mejorar la comodidad de la operación del dispatch, esta función se trasladó de área organizacional, pasando desde la Superintendencia Producción Mina a ser parte de la Superintendencia Planificación Corto Plazo y Despacho Mina. La lógica que tiene el nuevo despacho hoy día es de alguna manera ser como los brazos o la extensión de la planificación hacia la operación. Si bien vienen fácil, antes perseguíamos metas que eran mucho más simplistas, como hacer el número de tonelaje en la mina, hoy día, si bien hacemos lo mismo, queremos cumplir el tonelaje que está comprometido, pero ya bajo una lógica de planificación, cumpliendo movimientos por fase, la ley que está establecida, en los horarios que corresponde, todo eso es una lógica distinta y se hace cargo el despacho nuevo de lo que está planificado. ¿Para qué? Para cumplir la promesa de negocio, que es el plan mensual, y por ende el budget, que es la meta que nosotros estamos persiguiendo en el año. Cabe señalar que además de haber aplicado estos nuevos cambios, también se aplicaron nuevos indicadores y reportes que ayudan a alinear la operación. Un cambio muy relevante en este proceso de cambio es el respaldo de la información que se procesa día a día, el cual anteriormente presentaba vulnerabilidades. Antiguamente tenía algunas vulnerabilidades que aquí las tomamos y de alguna manera generamos un mejor manejo de la información, que queda toda respaldada con una serie de controles nuevos, adicionales, que comprometimos en el cambio del despacho antiguo al cambio nuevo, que nos da tranquilidad de que ante eventos de cortes de luz, cortes de energía, toda la información o la data de la mina la tenemos ya respaldada. Los integrantes del equipo que desarrolla los trabajos de mejoramiento del Jardín Infantil Camino al Sol, en Alto Hospicio, alcanzaron un relevante hito en el proyecto que presentaron al voluntariado Tarapacá.
luego de un mes y medio de trabajo, el que contempló una intensiva preparación del terreno y la instalación del cierre perimetral, concluyó la primera etapa de la iniciativa con la instalación de un toldo de 250 metros cuadrados, que desde ahora brindará protección solar a los lactantes de este jardín. El equipo de voluntarios de este proyecto ha tenido una amplia participación femenina. Una de sus activas voluntarias es María Paz Núñez, ingeniera en entrenamiento de la Superintendencia de Planificación Corto Plazo y Despacho Mina, quien vive su primer trabajo de voluntariado en la compañía. Hemos avanzado bastante en el transcurso del mes. Llevamos más o menos unas 3-4 semanas ya. Esto era nada. Esto era solo gravilla, no habían estructuras, estaba todo en condiciones de mucha mejora. Todo lo que ven acá es parte del trabajo que hemos hecho como equipo entre el grupo 4 de Operaciones Mina y bueno, las chicas acá de la BP Mina, de Finanzas, de Gestión de Activos. Hemos avanzado bastante sin duda en las 4 semanas que llevamos. María Paz nos relató cómo es que llegó a convertirse en una voluntaria de Collahuasi y la visión que tiene del programa de voluntarios. Bueno, sí, es mi primera experiencia. Yo empecé como memorista acá en la compañía, luego pasé al entrenamiento y me enteré por los flyers que hay pegados en las paredes del hotel. También luego me enteré por Inés y bueno, juntas nos unimos al proyecto. Ha sido una instancia muy bonita poder aportar con el granito de arena, como dije anteriormente. Sin duda es algo que volvería a repetir. ¿Qué viene ahora? Del 25 al 28 de febrero se ejecutará la segunda etapa y final de esta iniciativa, la que contempla la instalación de un set de juegos de madera, la nueva caja de arena donde jugarán los niños y niñas y la recuperación de las áreas verdes, con lo que concluye una de las intervenciones más grandes que se han hecho en esta versión del programa de voluntariado. Con la ilusión de dar comienzo a su proyecto de vida ligado a la minería, 9 jóvenes locales que se desempeñaron durante 12 meses como operadores en entrenamiento en la vicepresidencia Procesos pasaron a ser trabajadores de manera indefinida en Collahuasi. 8 de ellos provienen del Liceo Padre Alberto Hurtado de Pica y una es originaria de Chanavallita, alumna del Colegio Maristas de Alto Hospicio. El vicepresidente Procesos, Marcos Guerrero, le dio la bienvenida destacando la importancia de pertenecer a una organización como Collahuasi. Hemos también resaltado lo que ellos también ya han internalizado, como que deben comportarse como unos embajadores de Minera Collahuasi, tanto al interior como en el exterior de la compañía. Estamos muy contentos porque esto es, digamos, una demostración concreta de cómo Minera Collahuasi está generando las oportunidades para los jóvenes de la zona, de la región,
y especialmente en el Colegio de Pica, que es también que nosotros como vicepresidencia los apadrinamos a este colegio y estamos generando una tremenda oportunidad para estos jóvenes. Jorge Cáceres, actual operador Sulfuros, se mostró orgulloso con el logro conseguido luego de cumplir la fase de entrenamiento. Bueno, bien contento, ya que es una excelente oportunidad, además un logro para mí. Y voy a tener por ahora en adelante un buen bienestar, ya que buen trabajo en equipo, un bienestar para mi familia. Que gracias a la experiencia que aprendí los 12 meses ya me siento un poco más preparado de poder salir solo a hacer los registros, las mediciones, como decía, y poder aprender mucho más también. Esta nueva generación de jóvenes que egresaron el año 2018 de sus establecimientos educacionales se suma al primer grupo de trabajadores contratados durante el 2019, denominados como los 7 de Pica. Hasta la fecha suman 16 las contrataciones por parte de la Vicepresidencia Procesos de Nuevos Talentos, entre hombres y mujeres provenientes de nuestra región y que podrán desempeñarse tanto en Faena Cordillera como en el Terminal Marítimo de Patache.